gentai seis the moonlight girl or says. seis moonlight girl or gentai seis moonlight girl or gentai seis the moonlight girl or gentai seis The moonlight gear 86 The moonlight gear 86 The moonlight gear <laughs> Ay, Dios mío. Y luego el psicólogo elogió nuestros trabajos. Dijo que las horas pasadas allí habían valido la pena. Contocandía estir durante la reunión acordada en el taller secreto de él. ¿En serio? Nunca hubiera imaginado que un día me tocara hacer trabajo en equipo con Terry y, sobre todo, que llegásemos a congeniar, porque él, cuando quiere ser insoportable, realmente lo es, confesó. Terry es impredecible. Gusta de hacerse el misterioso. Es su manera de ser, o bien ocupado en darle los últimos arreglos a su invento, tendido en el suelo debajo del artefacto. Me pareció interesante, agregó Candy. ¿Quién te río la tarea? Inquirió estir en forma de broma. La tarea, aclaró ella sacándole la lengua y estirse se rió bajito. <laughs> Me parece estupendo que todo esto haya resultado algo productivo. Esto demostró que al final la patraña de Lisa no perjudicó como ella buscaba y en lugar de eso trajo algo beneficioso, les hizo socializar y mejorar sus habilidades de redacción observó con mucha madurez el inventor, bien, ya está casi listo, solo unos pequeños ajustes al anillo de regulación de los lentes, y ya, añadió embebido en su creación, mientras Candy la observaba con atención, aun cuando no entendiera bien de lo que hablaba, Can por favor, ¿me pasas el destornillador?, pidió, claro, dijo ella alcanzándoselo, tú y yo también hubiésemos hecho un buen equipo, opinó, por supuesto, contestó él sonriendo. Candy le vio entonces girar una especie de rueda insertada justo en medio del alargado aparato del experimento y agregar una pequeña parte con un visor en el extremo más angosto del tubo para luego acercarse a mirar. Aquí lo tienes, Candy. Clamó por fin, lleno de emoción, un telescopio de buena precisión casero. Vaya, exclamó ella, de verdad impresionada. Nos ayudará en nuestras clases de ciencias astronómicas, argumentó Stir, mientras ella rodeaba el invento para observarlo mejor. Era un artilugio de considerable tamaño que bien podría hacerle competencia a lo del propio colegio. Está increíble, alabó con sinceridad, haciendo que él se sintiera orgulloso en el buen sentido de la palabra de su logro, por lo que no dudó en compartirle. ¿Sabías que los telescopios son inventos tan trascendentales como lo fueron los astrolabios en la antigüedad? ¿Puedo observar a través de él? Candy preguntó, estaba fascinada como una niña observando la perfección del objeto. Pero por supuesto, lo dejé preparado para que lo hagas. Eres mi invitada de honor y vas a tener el privilegio de ser la primera en estrenarlo, le dijo él. Candy procedió entonces. A acercarse al lente y lo que observó la maravilló. Era la luna Moonlight en todo su esplendor, resplandeciente y cercana a su inmensidad a la luz de la tarde. Cuando recién empezaba a aparecer, era oficial. Los inventos de su primo no siempre fallaban. Había veces que sí si funcionaban a la perfección. Ese día lo comprobó. ¡Es. maravilloso! Puedo ver los cráteres con claridad. Comentó asombrada. ¡Mira! ¡Es un marciano, un extraterrestre! A ver. No, Candice, es una mancha. Ah. Es que esa. ¿Qué es esa vasta parte oscura, Stier? Preguntó también, señalando con el dedo la presión que se advierte en la luna. Son marías o mares lunares. Planicies creadas durante miles de años por el impacto de meteoritos, respondió él acercándose, contento de verla al fin feliz. Oh, cuánta paz que parece reinar allí. Creo que me gustaría irme a vivir, suspiró ella con inocencia haciéndolo sonreír. Algún día, Khan, aunque puede que ya no estemos vivos, se enviarán solo misiones tripuladas a la luna, tal como lo imaginó Julio Werner en sus libros, y quizá hasta se formen colonias allá, haciendo que ese lugar se habite. Compartió su sueño con los ojos brillantes de fe debajo de sus gafas. Pero esperemos que en ese caso la luna pueda seguir conservando la magia que tiene ahora y que ninguna guerra la pueda minorar, dejó escapar ella de sus labios como en una oración, admirando la majestuosidad del satélite. Styr en ese momento no pudo más que admirarla por su sencillez y sinceridad. Su bella prima era igual de soñadora que él. Amén, le contestó. Ella lo miró con ternura, y a su lado, y le sonrió, pensó que en realidad era un chico adorable. Mientras volvía a echar un último vistazo al firmamento. El asunto de la guerra lo dejó pensando a estir un minuto. A él también le asustaba y le incitaba el asunto. Pero no comentó nada más cuando Candy dejó el telescopio notó que aún la seguía mirando. Solo que al verse descubierto fingió poner su atención. En otro lado, aun cuando sus mejillas se habían teñido, un poco de rojo. A cadí le pareció extraño, pero decidió disimular también. Poco después de eso, la puerta del taller secreto se abrió dando paso al resto del grupo que entró en el tropel al aula vacía. Lo siento muchachos, el profesor de geografía no dejó salir a nadie hasta que todas en el curso le presentaran el mapamundo y dibujado que envió de tarea. Excusó Patty, sonrojada por el esfuerzo de llegar lo más rápido posible a la reunión. Al verlo a Estir, se le iluminó la cara. Candy, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de presentar el tuyo por ti y le explicamos al profesor. Annie le contó. Candy no quiso saber qué cara había puesto el maestro o lo que habría dicho, pero intuía de que haría una broma respecto a su asunto en la siguiente clase. Gracias, chicas, les agradeció de corazón. Candy, sentimos mucho lo que Elisa hizo hoy. Esa mujer es un caso perdido, expuso Annie apenada. Está loca, Patty corroboró. No se preocupen, amigas, ninguna de las cosas que Elisa trame me van a afectar nunca. Pueden estar seguras de ello, afirmó Candy de buen ánimo. En eso llegó Archie vestido con el uniforme del equipo de fútbol, pero extrañamente impecable. Candy pensó que siempre lucía regio hasta en su faceta de deportista. Buenas tardes, ¿qué tal? Saludó al entrar. Amor, ¿pero no fuiste a entrenar? Annie quiso saber. No hubo entrenamiento el día de hoy por decisión unánime. Archie explicó. Claro, en ausencia del gato, los ratones aprovechan y hacen fiesta, comentó Steve refiriéndose a que él... Y todo el equipo se había valido del castigo de Fabricio para darse un día de asueto. Tú cierra el pico, geniecito. Apetó Archie con ganas de reírse porque su hermano estaba en lo cierto. Y ahora dime, ¿cuál es el mega invento que nos tienes que enseñar? Oh, por Dios. Primero vengan y les muestro esto que está aquí en la pared. A ver. Él descendió el proyecto. Eran unas letras una tipografía que decía The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86. The Moonlight Girl 86? ¿Eso qué es? No, ella es una escritora, pero desapareció. Otro día haré una breve explicación sobre ella y lo que pienso y por qué no volvió a desapareció, se la tragó la tierra. Yo no sé si es porque quiso hacer más capítulos o algo. Es que es una una chica muy importante, pues en la rama, ¿no? En la rama de un árbol, ¿no? En la rama de la composición que está haciendo, de esas historias como fanfics y eso. Ah, bueno y dime, ¿y eso qué tiene de especial? No, es que eso no era lo que te quería mostrar. I care 86. Ay, ¿qué es lo que más a mostrar? Mira, es aquí esto, esto. Mira, por Dios, es este un telescopio personal. Se adelantó Patty emocionadísima al reparar en el objeto que yacía en medio de la habitación. Sí, Patty, corazón, pero espera, no lo toques. Ahí, que aún no se seca el pegamento. Advirtió tardíamente el inteligente chico, pero detenerla fue imposible. Ya que, linda por naturaleza, pero algo torpe porque era su enamorada, tocó justo la pieza del telescopio que no debía y este se desplomó ante sus ojos como si de un juego de Jenga se tratara. ¡Dios mío! ¡No! exclamó Styr con dolor, cerrando los ojos y llevándose las manos a la cara para no ver el desastre. Lo siento. Expresó Patti asustada y sumamente apenada por la repentina situación. Amor, en realidad lo siento. Amor. Amor. En definitiva, el uno para el otro, comentó Archie cruzado de brazos convencido. Oye, reclamó Annie, manoteándolo por lo bajito para que no fuese mal educado con su amiga. ¡Es broma! <laughs> Ni modo, tendré que empezar de nuevo renegó Estir con decepción teniendo que agacharse con desgano a recoger las piezas y bien ahí va un invento más de Alistair Corwell comentó Archie silbando no te preocupes Patty Steele está acostumbrado a que le ocurran ese tipo de catástrofes no te sientas mal añadió para consolar a su cuñada quien tenía ganas de llorar como una pantera. mientras tanto ajena el problema Candy miró hacia la ventana una vez más dejándose cautivar por la luna en, med en medio del cielo crepuscular, tan poseedora de leyendas y su mente y su corazón volaron sin poderlos retener al lado de su Anthony, pensando en que él también pudiese estar observando la luna en esos momentos. Despacio se llevó entonces la mano a uno de los bolsillos de su falda para sacar despacio la carta. Que haber recibido de él esa mañana y decidiera conservar consigo todo el día. Al disimulo, aprovechó que todos seguían embebidos en el barullo del telescopio desarmado. Para salir sin que se dieran cuenta, necesitaban un tiempo para estar a solas y leerla de nuevo para soñar con su amor. Hola, amor, ¿cómo estás? Espero que no te canse el que te escriba tan a menudo esta forma de comunicación me recuerda a nuestros antiguos tiempos cuando recién empezábamos a luchar por lo nuestro y debíamos disimular de tiempos tan lejanos ahora. Candy, me haces tanta falta. Siento que cada día, alejado de ti, más te quiero. Lo que siento es algo que ni la distancia ni ningún giro del destino podrá borrar jamás. Te amo. Caminando embebida en la lectura de esas letras, Candy llegó hasta el jardín con los ojos humedecidos por las lágrimas. Su sentimiento era igual. Ella aún con el pasar de los meses se sentía incompleta. Vivía soñando, anhelando el día en que pudieran reencontrarse y disfrutar de nuevo con libertad su amor. Llegó entonces sin darse cuenta hasta una pequeña colina desde donde había una hermosa vista de la ciudad. Conocida del lugar, pero casi nunca se detenía allí, esa tarde fue la primera vez que lo hizo para admirarlo a plenitud. Equivocado en lo profundo de su corazón, la similitud que le encontraba con su amada, la colina de Pony, sitio favorito de su infancia, lugar donde había pasado varios de los momentos más preciados de su vida, entre ellos recuerdos memorables, al lado de su maravilloso Anthony. Con nostalgia caminó hasta la sombra de un árbol cercano y tomó asiento arrimándose al tronco del árbol, Dios mío. Disfrutando de la cálida brisa que albrotaba sus cabellos, despejando sus pesares, continuó así con su lectura. Niza es un lugar hermoso, una ciudad antigua llena de historias y leyendas. Creo que después de todos estos meses aquí recién empiezo a acostumbrarme. Me gustaría caminar por sus viejas calles y encontrar nuevos atajos que me lleven hasta casa y andar en bicicleta por las tardes. Por lo general bajo a la bahía y voy hasta el muelle desde donde observo el sol esconderse en el horizonte, algo sublime que siempre me hace olvidar por momentos todos los problemas. Como quisiera que estuvieses aquí y pudieras verlo conmigo, los atardeceres me recuerdan a ti, amor mío, y todo lo que vivimos. Todo sería tan perfecto si pudiésemos estar juntos. Yo sería tan feliz, pero simplemente no puedo. No, si me hace falta la otra mitad de mi vida. Siento que me he vuelto un solitario de nuevo sin poder evitarlo. Nada será igual hasta que me pueda ver contigo otra vez y tenerte entre mis brazos me muero por estar junto a ti. Varias lágrimas resbalaban del rostro de la pequeña rubia mientras se imaginaba las escenas que Anto le describía, observando las nubes lejanas de tonos violetas y azules del anochecer, ya cernirse sobre el horizonte, tan distantes como se encontraba él. La última parte de la misiva, por un lado, le alegraba porque. Hacía referencia a la creciente mejoría de su suegro, pero por otro lado le revolvía el estómago ya que estaba citada Kiki, esa jovencita que se había vuelto la piedra de su zapato. Respecto a lo que me preguntaste en la carta anterior sobre Kiki, es verdad, ella vive cerca, es mi vecina, tenemos una buena amistad, pero nada más. No quiero que te pongas celosa, ella es una amiga nada más. Mi corazón te pertenece solo a ti y Kimberly lo sabe. Es una chica muy respetuosa. Siempre estaré en deuda por todo lo que su abuelo y ella han hecho por mi padre y por mí. No puedo estar más agradecido por todo el apoyo brindado. El Capitán Collins se ha vuelto como un padrino para mí. Es una suerte y además genial que con mi padre se desconozcan de toda mi vida. Pues ese lazo y profunda amistad, aparte de colegas, los hace casi hermanos. Papá, pa, pa, mientras tanto. Gracias a mis cuidados extremos sigue mejorando cada día mi papá. La tos ya casi se ha ido y ya puede levantarse de la cama. Claro que a veces le ayudamos, pero notamos con alegría como cada vez se fortalece más. Candy respiró profundamente. Era buena noticia después de todo, debía agradecer. Debía agradecer. Anthony Brower, espero que... Me estés contando toda la verdad respecto a Kiki, o la próxima vez que te vea me las vas a pagar, susurró Candy pensando en voz alta, para calmar un poco los tremendos celos que la atormentaban. Su angustiado corazón lloraba al solo imaginarse a dicha chica cerca de él con pesadumbre. Su intuición femenina le decía que había algo más que él no le decía. La Kimberly Collins, que ella recordaba no era tan inocente. Como Anthony describiría en sus cartas. La chica que ella había visto era exuberante y coqueta e intentaba atraerlo de diferentes formas, lo que le llevaba a pensar que con probabilidad estaba haciendo lo mismo en Niza, aprovechando que él estaba lejos suyo, en una búsqueda desesperada de consuelo. Y él leyó las últimas líneas, a la carta, para tratar de convencerte a sí misma de que Anthony la amaba solo a ella y a nadie más. Te adoro, Candy, y te deseo con cada fibra de mi ser. Debemos seguir siendo fuertes, amor. Nuestro reencuentro ya está cerca. Mi padre nos bendice en nuestra relación. Está de acuerdo en las decisiones que tomemos pronto, princesa mía. Ya no nos separaremos más. Candy apretó el papel junto a su pecho. Esa misma noche escribiría la respuesta para enviarla al día siguiente, a primera hora. La misiva tardaría algunos días en llegar hasta su amado. Pero... Quería que supiera lo más pronto posible cuánto lo amaba, en retribución necesitaba que lo tuviera presente y le hacía tanta falta también. Estaba perdida en el limbo, en una nebulosa de romance imaginando su ansiado reencuentro con su príncipe adorado, cuando un molesto olor a tabaco invadió el ambiente provocándole tos. <coughs> ¿Pero qué sucede? ¿Qué es esa chimenea? Protestó en voz alta para quien quería que fuese el fumador oyera. Más al levantarse a e investigar de dónde provenía el olor, no se sorprendió mucho de encontrar que el autor del delito no era otro que Terry, quien yacía recostado boca arriba en el pasto disfrutando del fresco anochecer. Ah. Terrence, pronunció ella su nombre completo, decepcionada, poniendo los brazos en jarra. Vaya, ¿pero a quién me encuentro aquí? Sin es otra cosa que a la mis Pecas, niña. Ya sé que estás obsesionada, pero no es excusa para que me sigas", dijo él para molestarla, aunque también algo sorprendido e incomodando por la intromisión. No lo haría ni loca", declaró ella molesta. Y ya te he dicho que no me digas así. Mi nombre es Candice White Andry. Deja de comportarte como un mocoso insolente. Como quieras estar Pecosa añadió fastidiándola más, mientras se volteaba a verla de lado. ¡Uy! refutó Candy, llevándose la mano al tapique para aguantar la paciencia, amenazaba con abandonarla, pero debía regañarle por lo que estaba haciendo en ese momento. "Oye, rufián, prometiste dejar de fumar. Esto terminará por afectar tu salud y la de los demás. Ya pecosa, deja de ser la tosa. Una vez al año no hace daño", defendió él al levantarse Deja de creerte un ejemplo de virtud cuando quieres molestar. Eres peor que la hermana Grey. Opinó dándole otra fumada a su cigarrillo y exhalándole en la cara al pasar al lado de ella. Esta iba a protestar. Candy tuvo que despejar el humo con fastidio. Eres terrible, objeto. Gracias, me lo dicen siempre, expresó él sin complicarse, yendo a sentarse junto al frondoso árbol, en el mismo lugar donde anteriormente había estado ella. Candy pensó que era incorregible. ¿Es que no te importa dañarte a ti mismo? No pude evitar preguntar. Quería hacerlo recapacitar. Por favor, yo también pago mis mensualidades por estar aquí. Tengo el derecho de fumar si me da la gana, expuso el muchacho rebelde, ya enojado. Y si no te gusta, te puedes ir de aquí. De mi colina. ¿De tu colina? Candy creyó no escuchar bien. Está demente. Esto es propiedad del plantel. Reclamó indignada de que con crueldad se atrevía a echarla del jardín del colegio. Pues yo la vi primero, repuso él, arrimándose al tronco, poniendo los brazos detrás de su cabeza en actitud relajada. ¿Así? ¿Y se puede saber desde cuándo te pertenece? Incitó ella ya con ganas de pelear y Terry. No dudó en contestarle. Dos años, tres meses y cinco días para tu información, señorita. Desde la época en que tú perdías tu tiempo en América enamorándote de tu noviecito. La respuesta en un tono de rabia la tomó por sorpresa. Candy entendió entonces que era mejor dar por finalizada la discusión. No tiene caso, es imposible hablar contigo, argumentó cruzándose de brazos. Al igual que contigo, se defendió él enseguida. Diga lo que diga, este es un lugar público y me sentaré aquí si quiero, pero más allá, agregó ella, dejándole en claro. Ante todo, que no se iría como él deseaba, aunque aquello solo le causó harta gracia a Terry, quien la vio toser los ojos e ir a sentarse por la cuesta de la colina. Volviendo a la calma después de la excitación que le causaba discutir o pelear, Terry terminándose su cigarrillo y sin dejar de mirarla percibió que debajo de todo el coraje que ella esa tarde se escondía una profunda melancolía que por todos los medios intentaba esconder. Lo notó mientras la veía contemplar la lejanía, abrazándose las piernas como si, como la bella modelo de alguna antigua y hermosa pintura de una chica en una noche llena de estrellas, añorando el afecto de alguien que se encontraba muy lejos nacieron en Terry las ganas de hacerle conversa, de protegerla, por lo que empezó a lanzarle pequeños guijarros para llamar su atención. ¡Hey! reclamó ella cuando una de las piedritas le pegó en el brazo. Terry en ese momento se paró y fue a sentarse a su lado mirando el horizonte también para hacerle compañía. Londres con sus casitas y sus iglesias, donde las luces recién se empiezan a encender, Ofrece una maravillosa vista de paz. Está bien. Fui grosero y lo reconozco. Admitió él sin mirarla, sorprendiéndola. Él casi nunca se disculpaba. Entonces... ¿Ya te pasó el cuarto de hora? Comentó ella en voz bajita refiriéndose a sus locuras. Qué irreverente que eres, Tarzan Pecosa. Qué irreverente que eres. <laughs> Candy abrió la boca indignada. Yo soy irreverente, tú lo eres. Y ya te he dicho mil veces que deje de llamarme así, reclamó, sacándole la lengua como una niña chiquita. Eso que él secretamente le hacen enternecer. ¿Sabes que cuando te enojas se te ven mal las pecas? Ya deja de molestar. Terry empezó a acercarse más a ella. Se dijo que era su oportunidad de avanzar. Ya se había contenido durante mucho tiempo manteniendo apartados sus sentimientos, pero quizás esa soledad obligaba, porque la que ella estaba pasando podía generarle una oportunidad, un espacio para que Candy decidiera y dejara salir una vez por todas aquellos sentimientos escondidos que él intuía también sentía hacia su persona. Te propongo una cosa, dijo captando todo su interés. ¿Tregua? ofreció dándole la mano. Candice se sintió extraña, pero decidió aceptar, aunque Terry le hacía rabiar a menudo no dejaba de caerle bien. ¿De acuerdo? Tregua aceptó tomando su mano. El pacto fue sellado. Candice notó la cicatriz que atravesaba la palma de la mano de él y no pudo contenerse de preguntarle la causa. ¿Qué te pasó en la mano? Terry se vio sorprendido, como iba a olvidar aquel accidente repentino que sus celos habían provocado en los primeros días de clase el año anterior, pero no podía decirle que ella había sido su principal motivo. Me corté, dijo tranquilamente. Debes tener más cuidado, indicó ella, tomándole la mano con confianza. Para examinarla, algo que a él entarneció. Tienes suerte de que la herida no haya sido más profunda. Diagnosticó sin necesidad de saber más. Terry solo se la quedó mirando. Ya no sube más. Ya no fumes más. Volvió a insistir ella entonces. Si lo hago, ¿qué me darás por ello? Indagó él para molestar. Mi sincera amistad. No dudo en responder ella sin dejarse sorprender. Mm. Ok. Ya veré qué puedo hacer al respecto. Candy sonrió satisfecha. —Oye, Pecas, ¿es cierto lo que cuentan de Brawer? ¿Que su padre está moribundo? La calidez de ella le animó por fin a Terry a preguntar. —No. El Capitán Brawer, gracias al cielo, ya se está recuperando —contestó Candy. —Pasamos por momentos muy duros, pero ya han sido superados. Dios escuchó nuestras oraciones, pero ello nunca perdió la fe. Añadió juntando las manos. —Ya veo —dijo él, admirando su alma cristalina—. Era notorio que no fue ese pariente real de los Ligan o los Andri. No, ella era especial, única tan dulce, cándida y sencilla, muy diferente de ellos, por eso no le había importado a él estar en pie para ella dispuesto a defenderla innumerables veces de sus enemigos, aunque en el tiempo en que no se hablaban cuando había optado simplemente por cuidarla de lejos. The moonlight girl 86 The moonlight girl 86